seguen en activo. Demostraron una xuntanza territorial de la zona noroeste que reunió en Lugo a 600 jubilados y prejubilados de Telefónica. Es un encuentro de telefónicos porque desde las prejubilaciones los contactos se distancian, uno va para un sitio, vive en el otro, no sé qué, y es una ocasión de un encuentro, de celebrarlo en conjunto, de volvernos a charlar, recordar viejos tiempos. Cada 5 años toca allí organizar o encontro a Asociación Senior de Lugo, Astelú, que conta con más de 300 socios. Si algo caracteriza o grupo é a súa vitalidade e por riba de todo o espírito solidario. Realizamos proyectos de voluntariado, 3 proyectos en concreto este año. El primero, uno de ellos se llama Ningún Mayor Solo ni Desatendido, que implica visitas a los mayores, acompañamientos y la celebración de un día al año del Día del Mayor. A xornada comezou cunha recepción no Auditorio Gustavo Freire. Alcaldesa de Lugo, presidente da Deputación e o delegado da Xunta deronlles a benvida e convidáronos a descubrir e gozar da cidade e da provincia. Más allá de nuestro pasado romano, que es imprescindible para concebir la ciudad de Lugo, pues tiene también una impronta importantísima pues, de la época románica, gótica, barroca, medieval, como se puede comprobar en todo el casco histórico que después tendréis oportunidad de ver. Solo puedo deciros que disfrutéis de una provincia única, como Lugo. Una provincia que combina lo mejor de la gastronomía, paisajes idílicos, como la Ribera Sacra, tres reservas de la biosfera, más de 100 kilómetros de costa, 800 kilómetros de ruta de peregrinación del Camino de Santiago. Canda eles interviron a directora territorial de Telefónica en Galicia e o presidente da Asociación Grupo de Mayores de Telefónica. Consideramos que es muy importante mantenernos activos. Luego tenemos que hacer todo tipo de actividad, de lo que sea cultural, de gimnasta, de baile, todo tipo de actividad para mantenernos. Tras as intervencións actuaron o grupo de gaitas Biouteiro e a coral Ecos do Miño. Xuntose con colaboración dende a platea, entoaron a Rianxeira. Divididos en varios grupos, pasearon polo casco histórico. A maioría chegouse a visitar a catedral para coñecer o lugar onde confluen os 3 patrimonios da humanidade recoñecidos na cidade bimilenaria. Es muy importante, muy impresionante ver la muralla entera. Yo soy de León, tenemos una muralla, pero no se puede comparar con esta muralla completa y limpia y bien conservada como está. Algunos aproveitaron la cita para hacer turismo varios días. Me entusiasmó la ciudad porque es la única que no conocía de Galicia. Estuvimos en la Ribera Sacra viendo todos esos pueblos, los viñedos. Y bueno, una maravilla. Un xantar de confraternidade foi o colofón dun día entre amigos que en realidade forman unha gran familia.